Bueno, nos acercamos hasta aquí, hasta la municipalidad, porque queríamos hablar con Jorgelina Acevedo, la presidenta del Consejo Deliberante. Bueno, por lo menos hasta el 10 de diciembre vas a mantener este cargo, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, primero buen día a todos, gracias por estar. Sí, claro, voy a estar hasta el 10 de diciembre como presidente. Normalmente se renuevan las autoridades cada nueva elección. Así que después del 10 de diciembre se votará y después se elegirán las nuevas autoridades. Jorgelina, contanos, por lo pronto, luego de las elecciones, bueno, ¿cómo quedó conformado el Consejo Deliberante? Bueno, como sabemos, se polarizó la elección, hubo dos partidos que van a tener representantes, en realidad dos frentes, digo yo, como partidos un montón, porque cada uno venimos de diferentes ramas dentro de los frentes. Pero bueno, salen, les voy a contar un poquito quiénes dejan la banca. Es Alejandro Santana, Silvia Constantini, Ariel Mendoza, Vanessa Espadone, Andrés Cardinale, Edgardo Burgos, Jorge Pérez y Miriam Antenucci. Ellos el 10 de diciembre dejan sus bancas. Y con la nueva elección, como sucedió y la cantidad de votantes, ingresan. Ingresan del Frente Todos y de Juntos por el Cambio. Y es Raúl Palacesi, Inés Bailo, Esteban Jiménez, Alicia Chulia y Damián Di Marco, por el Frente Todos. Y por Juntos por el Cambio, Santiago Esperanza, Viviana Monla y Esteban Acevedo. Así que, en realidad, sí, como están hoy, como nos sentamos y los bloques, va a haber dos grandes bloques, uno de 9 concejales y otro de 7 concejales.